Bien, amigos, nos encontramos aquí con una cuadrilla de la fracción ADN del Partido de la Revolución Democrática, donde traen, ustedes vienen, el médico viene con ustedes, sí, también. Traen médico, traen medicamentos, vemos que traen aquí una serie de medicamentos también para apoyar a la ciudadanía. ¿Cómo? ¿Tu nombre, disculpa? Mario Márquez Bautista, Mario de ADN. Aquí en el distrito de Jiquilpan. Perfecto. ¿Cómo ves esta situación? Mira, ahorita acudimos al llamado porque la gente que también nos ayuda aquí como estructura, sí, en Sarabia, nos pidió pues que viniéramos a buscar la manera de cómo pues echarle la mano, ¿no? Ahorita el doctor aquí, Arturo Gutiérrez, que es también parte de la estructura, nos dio su servicio a la comunidad, así con su consulta y con medicamentos gratuitos. Es algo poquito, no es mucho, pero queremos contribuir aquí al problema que tiene Sarabia, ya que si tú mismo has visto, está negado. Entonces hay un foco de inversión muy importante aquí y que queremos contribuir con esto. Perfecto. ¿Desde cuándo están aquí? Comenzó hoy. Tenemos también nuestra casa de gestión aquí en Profesor Fajardo, en Jiquilpan. Cualquier persona que acuda ahí, igualmente le contribuimos con medicamento, con doctor y todo lo que se necesite para cualquier problema de enfermedad. Bien, ¿cómo ves aquí la respuesta de nuestras autoridades para con la ciudadanía aquí? Entonces vengo a platicar con unas gentes. ¿Sí se acercaron ya ustedes para allá? Ya vimos cómo está el asunto aquí, inclusive nuestros compañeros aquí de Sarabia nos vienen a decir también pues que la situación está crítica. Inclusive tengo una persona que también tiene sus tierras, parece que ya está por perderse todo lo que tiene ahí la siembra. Entonces aquí aparentemente hay un conflicto. Y no sé si las autoridades lo sepan, pero creo que para poder desahogar la agua que está ahí, posiblemente tenga que anegar muchas tierras más donde se van a perder cultivos. Entonces ahí yo sí pienso que la autoridad debería de poner un convenio o algo que logre menorar el problema para que se desaguen esas aguas, esas tierras anegadas y no contribuyan a que vengan las enfermedades peores, donde se puedan perder vidas. Porque ahorita pasando por ahí vemos que pues la cuadrilla que viene ahí de la Secretaría de Salud y las autoridades pues traen cubrebocas, pero los habitantes ahí no lo traen. Y aparte esa agua estancada ya está oliendo mal. Pregunté también sobre la población de mosquitos y me están diciendo que está imposible, que se ha incrementado tremendamente. La camioneta que viene de la Secretaría de Salud se negó a darme información que porque era medio de comunicación, que hasta que no vieran al presidente. No. Le pregunté yo por las cuadrillas de fumigación. Le pregunté también a los vecinos y no ha venido ninguna cuadrilla de vacunación. O sea, el riesgo definitivamente para que se presente aquí el dengue, el chikungunya, el zika y todo lo demás, pues ahí están ya la situación dada, ¿sí? Era más falta que lleguen los mosquitos vectores y a empezar a caer esto en una epidemia, se puede decir. Pues mira, precisamente, qué bueno que nos lo estás comentando, porque desgraciadamente ni siquiera los habitantes saben el problema que se tiene aquí. Entonces, nos venimos como ADN, siempre con nuestro líder Carlos Torres Piña, que nos da la encomienda a que visitemos este tipo de lugares que tienen este tipo de problemas, para hacérselo saber a él y a ver él con qué nos pueda contribuir al problema que existe aquí. Entonces, ya de aquí llevándonos un poquito más de información. Qué bueno que nos comentas eso, yo lo tendré muy en cuenta y ojalá que pues el pueblo también lo sepa, para que también pueda pues también pedir lo que necesita, porque si no sabe ni siquiera qué hay aquí, no va a saber ni qué pedir a la autoridad, pero también nuestras autoridades deberían de darle prioridad, ¿no? Yo no quiero caer como en una crítica, pero es una crítica constructiva, que aquí estamos también como corriente y que también queremos contribuir, si ellos nos piden algún apoyo, se los damos con todo gusto. Ajá, otra cosa, aquí había un camioncito de consulta, no saben dónde está, me dijeron que estaba ya que a unas cuadras de aquí. Ahí está, ese es el camioncito. Pero no trae. No trae medicamentos. Ahorita vamos a preguntarles a ver a qué vienen. Pues sí. Tenemos aquí el director del centro de salud, César Ceja. Vamos a preguntarle también a esa situación. Una petición de la ciudadanía es a los que perdieron ya sus muebles y todo lo demás. ¿Irán a implementar ustedes algún tipo de apoyo? Porque nos dicen prácticamente que muchos pidieron completamente todo su mobiliario. Sí, ahorita me van a dar una lista de 35 personas. Familias, más bien. Y que vamos a ver de qué manera contribuimos a esto. Nosotros como corriente, tú lo sabes, todavía no tenemos ningún peso político aquí.
pero estamos contribuyendo a pesar de lo que sea como ciudadanos. Y vamos a buscar la forma de cómo apoyar a todo este tipo de personas, porque ahorita son ellos y mañana somos nosotros. Donde estamos, que también valorar ustedes, los medios de comunicación, que se dan a la tarea a llevar una buena información, los felicito de verdad, porque si no hubiera esto, entonces, ¿con qué herramienta o con qué prueba le decimos a nuestras personas que nos pueden ver que aquí hay un problema serio? Sí, no, serio, porque afecta definitivamente tanto a las dos partes, a los campesinos como a los habitantes. Así es. A los campesinos tiene que ver la forma de que se medie esta situación y que nadie... Que pierdan menos. Que pierdan menos, pues. Menos. Eso es a lo que yo he tratado, pues, de que ahorita con el comisario que se me acercó, decirle, pues, también que se pongan a modo, ¿no? Porque, desgraciadamente, aquí tenemos que perder todos algo. Pero más estaría peor perder la vida. Y ahí es donde queremos contribuir nosotros un poquito más. Perfecto. Pues, ¿algo más que quieras agregar? Pues, mi nombre es Mario Márquez Bautista. Estamos contribuyendo un poquito como Corriente ADN. Siempre nuestro líder, Carlos Torres Piña, nos propone ser siempre sincero, decir la verdad y no estar queriendo quedar bien con la gente nomás por quedar. Vamos a trabajar lo más que podamos y gracias te doy por la entrevista. Pues empezar, no, que no sea la última, vamos a tratar de contribuir también a que los medios también le den la importancia que se necesita. Claro. ¿Me podrías repetir nada más tu domicilio en Jiquilpan para avisar, sí, a la ciudadanía? ¿Cómo no? Que los que no encuentren aquí sus medicamentos y demás, pasen a su casa de gestión. De gestión. Sí, está calle Fajardo, esquina con Pino Suárez, enfrente del molino de harina. Desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Ok, muchas gracias, Márquez. De nada.